Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Nuevo video gameplay toca hoy de God of War. Bueno, ya sabéis, serie que estamos jugando actualmente en el canal. Nos hemos quedado en este punto, ahí veis esa especie de anillos que, bueno, dan vueltas unos dentro de otros. Bueno, aquí está Atreus, a ver qué nos cuenta. No lo dice nada. Y aquí hay otro dispositivo de estos. ¡Eiva! ¡Cuidado, padre! ¿Ya está? Muy bien. Bueno, ¿qué es esto? Nos dice por aquí. Aquí el cuadrado. A ver, tocamos cuadrado. ¿Qué pasa, Atreus? ¿Te quedas mirando eso? Bueno, se queda mirándolo, pero no sé. A ver. ¿Ya está? No dice nada, curioso. Bueno, vamos a cambiar a las espadas del caos, que sabéis que las tenemos desde hace un par de episodios. A ver dónde está. Eso es. A ver. No la ha cogido. Mira que le estoy indicando que la coja, ¿eh? Venga, ahora. Ahora. Perfecto. No, por ahí no. Por aquí. Aparta. Venga, tenemos la energía de Hel. El viento de Hel. Correcto. Toquémoslo ya. Mira. A partir de ahora solo quiero la verdad, ¿vale? Da igual que me duela. Quiero aprender. No porque tú odies ser un dios, voy a odiarlo yo también. Más pasadizos. Ya sé. Ve. No puedo mirar, hermano. Suerte. Esto sube. Yo por ahí no puedo subir. Sube, baja. No me deja hacer nada. A ver. Y él se ha metido por ahí. Ah, mira, ¿dónde hay una runa? Para eso debe valer. Vale, golpear la runa. Todo claro. Perfecto. 2 de 3. Eso es, no bajes. A ver, despacio. Bien. Plata. Vale. A mí me asustaban las sierras. A ver. Estoy mirando por si hubiera alguna runa o algo. No, no parece. Mira, podemos abrir esta puerta por este lado. Vale, hemos salido a la sala central. Muy bien. Esto lo tenemos que activar también con los vientos de Hel. Vale. Aquí hay para coger vida. Estoy ligeramente herido, o sea que bueno. Aquí hay algo. Mira, son los gigantes lobo. Skoll y Hattie. Así es, los que traen el día y la noche. El Ragnarok comienza cuando atrapan el sol y la luna, ¿no? ¿Tyr los conocía? No lo sé, pero le gustaban lo bastante como para cubrir con ellos una pared de su cámara.
¿No disfruta siendo un dios? ¿Corriendo aventuras en lugares fabulosos? A ver, ¿dónde está el punto de la energía de Gel? Tal vez madre quería que nos divirtiéramos un poco. Todo lo que hemos visto y hecho, quizá era un regalo suyo. A ver cómo demonios lo atrapo. A ver. Es el anillo interior. El anillo interior. A ver dónde gira. Sí, el problema es que no puedo atraparlo ahora. Vale, desde aquí no puedo hacer nada. Por cierto, estoy viendo aquí. Mira. Vasijas. A ver. Claro, el problema es que está girando. A no ser que pueda desde ahí. A ver. Que no creo, ¿eh? No, no llega. No llega a cogerlo. O me subo a una zona más elevada. A ver si puedo subir a alguna zona elevada. Vamos a ver. Me suena que por aquí había algo donde nos podemos subir. Por aquí. Vale, vamos por el buen camino. A ver, ahí. Desde aquí sí puedo atraparlo. Ey, espera, tenemos invitados. ¡Pesadillas! ¡Eso! ¡Torero! ¡Me ha dado, eh! ¡Lo siento, no puedo! Sí, oigo más por ahí. ¿Dónde? 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 Allí, pesadillas. Perfecto, eliminadas. Vale. Mira, ¿está? La trampa de viento. De esto. ¿Qué pasa con estas? La mente corre más que el viento. Tal vez no sea la velocidad. ¿Hay otro lugar al que los vientos puedan llegar? Vale, vamos a ver. Ahí. Vale, con esto, ¿desde dónde puedo acceder? Ah, mira, aquí hay algo. Vale, tiramos la cadena. No, no, no. ¿Sabes? Para ser tan querido, Tyr era muy paranoico. Gracias a Odín, y con razón. Vale, vamos a seguir mirando, a ver qué hay. Vale, por ahí vinimos, ¿vale? Aquí no podemos hacer nada. Vale, pues desde donde está la cadena. Es el sitio donde mejor me queda. Atreus, ven. Vale, ya voy. Aquí ni nada más, ¿no? Bueno, esto. Plata. Vamos a ver. Claro, el problema es que ahora el anillo aquí me bloquea. No puedo cogerlo. Tiene que ser desde el otro lado. Espérate. A ver, desde ahí. A ver. No,
está el tapete este. Va a haber que ser muy rápido, ¿eh? Desde aquí. ¿No llega ahí? Parece que me tengo que acercar. Vamos, vamos. No sé si llegaré, ¿eh? No, no llego ni loco. Si solo lo que se tarda bajando la cadena, no llego ni loco. Vale, a ver. Ahí no hay nada. Tenemos, lo que tenemos que hacer con los Víctor de Hell seguramente sea colocarlos en otro lado. Y ya desde abajo cogerlos. Porque si tengo que bajar por la cadena, olvídate. A ver, ¿esto qué es? Ahí nada. Nada por ahí. ¿Quién nos ha dicho algo de la mente? Bueno, lo que puedo hacer es cogerlos de ahí y ponerlos en el de abajo, ¿no? Eso es. Ah, bien pensado. Claro. Y ya desde abajo sí los puedo coger. En ese punto. Vamos a ver. A ver, lo primero, la puerta donde está el chisme para ponerlo es... ahí, vale. A ver, ¿dónde están? Ahí. Date la vuelta. Venga. Otra rueda de estas. Vamos a ver. La runa está bajando. ¡Pacha! ¿Qué sucede? La trampa. ¡Padre! ¡Chico! ¡Sal de aquí! ¡Estoy bien! ¿Cómo te sacamos? ¡Tira de las cadenas! ¡En el muro! ¡Pero! ¡Hay tres cadenas! ¿Qué hago? Atreus, concéntrate. ¡Puedes hacerlo! Por favor, date prisa. No sé si puedo ahogarme. Bien. Hati es el plateado. Va tras la luna. Skoll es el dorado y persigue al sol. Para que suceda el Ragnarok, tienen que comérselos. Pero no están ordenados. Buen chico. Bien, la luna a la izquierda, el sol a la derecha y Midgard en el centro. ¿Y qué va a Ragnarok? A ver, pues no sé. La luna a la derecha. Mueves allí. No. No, 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 no. Ahí. Chico. Vale. Ahora. Esa. Vale. La izquierda. Venga. Luna a la izquierda. Vale. A ver ahí. Solo a la derecha, Midgard en el centro. A ver, que vamos, que le he dado que... te... eso es. Pero... la del centro. Dale ahí, a ver, que se mueve. Luna, Midgard, sol. Luna, Midgard, sol. Piensa. A ver. Vale. Conseguido. Vale, no puedo ahogarme. Algo es algo. ¡No vamos a parar! Espera, ¿para qué es esa cadena? ¡Padre, arriba! Genial, pinchos. Chico, hay que parar esa cadena. ¿Cómo? No, no lo sé. Vamos, vamos, haz algo. No hay otra opción. Venga, cuchillo. No funciona. Tendría que funcionar. El cuchillo. Lo sé, pero te salvó. Muy astuto, chico. Sí, muy astuto, sí, señor.
Vale. La runa se soltó. Lo conseguimos. Sí, vayamos a ver qué nos tiene preparado Tyr. Vale. Oh, no. La runa de protección de Freya está gastada. ¿Qué hacemos? Seguimos adelante. Exacto. A ver, ¿qué es esto? Ah, esto es lo que vimos antes, vale. Para bajar había una cadena que había tirado yo antes por aquí, ¿no? Sí. Ahí está, lo tenemos. Chico. Toma. El día en que naciste, fabriqué dos cuchillos, mezclando metales de mi tierra natal y de esta. Uno para mí, y cuando estuvieras listo, otro para ti. Ha llegado el momento. Ya soy un hombre, como tú. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y tú debes ser mejor que yo. ¿Lo entiendes? Dilo. Seré mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto. Con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde se encuentra toda la fuerza de un guerrero. Nunca debes olvidarlo. Está bien. Vamos. Dreyfa. En blanco. Espera. La runa. ¿La has visto? Sí. ¿Estás seguro? Claro. Confía en mí. De acuerdo. Vale. Apunta a la cara. Venga. Vaya, menudo golpe me ha dado el condenado, ¿eh? Mira tu espalda. ¡Hay otro! Vale. Tranquilo. Venga. Vale, hay uno de fuego, lo que veo, y uno de hielo. Tenemos que combinar las dos armas. Vamos a empezar. Como tenemos el hacha a mano, vamos a empezar a darle caña al de fuego. Con el hacha. Espadas.
A por el otro. Ira del tártaro, ataque rúnico pesado. Bien. Destructivo ataque descendente que impacta a los enemigos con dos golpes de espada. Sí. Vale. A ver, por lo que veo son los latigazos. Genial. Genial. Ataque rúnico pesado. Muy bien. Además lo podemos mejorar. Venga. Vale, perfecto. Muy bien. Pues vamos a equiparlo, ¿no? En ataques rúnicos pesados y la tarta. Bueno. Estoy confundido. ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? Llama del caos. Genial. Podemos mejorar las espadas del caos. Bueno, vamos a probar el ataque ira del tártaro, ¿vale? A ver. Vamos aquí a coger más cositas que hay. Vale. Vamos a ver qué tal funciona esto. ¡Uf! Genial. Genial. Vale. Vamos a coger el cofre. Este de aquí. Puños de protección ingrávidos. Probabilidad moderada de obtener al acertar a un enemigo con furia creciente una barrera protectora que impide que los ataques enemigos te causen daño. Vale. Defensa más 10. Sí, pero me baja 6 la fuerza y 10 el rúnico y 15 la suerte. Oh. Bueno, de momento. De momento lo vamos a dejar así. De momento. Vale. Nos vamos de aquí por. Aquí. Ya tenemos la runa negra, que es por lo que habíamos venido hasta aquí. Así que aquí ya no hacemos nada. Vámonos. ¡Truma! ¡Yorth! Estamos cerca del final. Siéntate. Vino Lemnio, de la isla de Lemnos, cerca de mi lugar de nacimiento. Lemnos. El final de un viaje. ¿En serio? Huele a huevos podridos. ¿Estará bueno? Eso creo. Padre, ¿por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Es que tú odias tanto a los dioses, pero Tyr prueba que pueden ser buenos. Y tú lo eres. Solo mataste a los que se lo merecían. Sí.
¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla, cabeza. Nosotros sí lo somos. Cada día te pareces más a tu padre. ¿Listo? Listo. Vamos. Creo que me va a gustar ser un dios. Venga, continuemos. Vamos donde queremos y hacemos lo que queremos. Y ahora vamos a ver a los gigantes. Sí, ahora que conocemos la runa para viajar a Jotunheim, podemos volver a la entrada que hay en la cumbre y dar buen uso a ese cincel mágico. Esta vez nadie podrá entrometerse. ¡Vamos! Por cierto, aquí no sé si terminé de decirle que leyera esto. Otro nombre. A ver. ¡Rota! Otra valquiria. No Bien. Es coincidencia. Pero ¿quién los habrá grabado en los braseros de Tyr? Bueno, ya sabemos el nombre de dos de las valquirias. Hay varias en el valquirias. Voy a contarle a Sindri que soy un dios. Quiero ver la cara que pone. No, aunque yo callara durante demasiado tiempo, ahora tú debes callar también. ¿Por dónde era? Por aquí. Oh. No sé si viene. Sí, vale. Venga, vamos. ¿Y por qué ocultarlo? Los secretos son cosa de Odín. ¿No deberíamos ser francos como Tyr? Tyr también tenía secretos, porque para proteger a los demás es mejor ser discreto. Eso no implica mentir a tus amigos o a tu familia. Creo que Sindri lo entendería y haría lo mismo, chaval. Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado. ¿Y si cuando lleguemos a Jotunheim allí tampoco hay ningún gigante? Eso poco nos importa. Solo quiero hacer realidad el deseo de tu madre. ¡Ah! ¡Oh, no os vayáis! En un momento terminaré. Padre, ¿se lo digo? No. ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? Oh, no. Voy a vomitar. En serio, creo que voy a vomitar. No es nada. Cosas de familia. Yo puedo contaros algunas cosas de asuntos familiares. Adivinaré. Tu hermano no tiene tu talento y su trabajo es basura. Eso es cierto, pero ¿a qué viene? Es que no sabéis hablar de otra cosa. Una y otra vez. Haced algo sobre el tema o callaos de una vez. Entiendo. Sí. Estamos hartos de oír hablar de problemas de personas. Oh. Está bien. Adolid. Vamos a ver vuestro equipo. Vamos a ver. Quiero alguna mejora consistente, ¿eh, Sindri? Venga. No os garantizo que os vaya a gustar mi obra. Mejora de las espadas del caos, mejora del arco de garra. Genial. A ver. Bien. Nuevas habilidades disponibles. El arco de garra. Bien. Vale, la armadura que llevo me permite subir 12 la fuerza, pero me baja 28 el rúnico y 21 la defensa, pero me da 6 de vitalidad. ¿Qué hago? ¿La subo o no la subo? Ese 12 en fuerza es tentativo, pero el 28 que me baja en rúnico, no, de momento. A ver, nada. Aquí tengo 8, 9, 2, 2, pero 18 de fuerza. De momento nada. Nada, tampoco.
Este sí que me gusta. Me he bajado a la vitalidad, pero fijaos todo lo que me... Sí, no hay suficientes recursos. Vale, necesito una radiación de Leiptier. Mierda, no la tengo. ¿15 en defensa? Bajándome solo 4 en fuerza y 10 en rúnico, la suerte me da un poco más igual, pero... ese 15 en defensa... Perfecto. 151. A ver, espera. ¿Podríamos hacer una mejora? Sí. Pero me falta plata. Anda. Bueno, no pasa nada. Vamos a vender recursos. Ya tengo para hacerle la mejora. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Era la armadura de muñeca? No, ¿esta cuál era? La pancera me parece que era. El pomo era. ¿Qué tengo equipado? Este. No sé si puedo hacer alguna mejora más. Me falta... No. Me falta cosas todavía, recursos. A ver, en vender, ¿qué puedo vender? Mira, por ejemplo, esto. Me da 6.000. Seguro que esto os quita preocupaciones. Sí. Armadura muñeca. Esta puedo vender. Pancera. Esta no me la puedo vender. Eso es. Tengo aquí un montón que no me valen para nada. Guarda, guarda. A ver, ¿qué me sale? No, eso no quiero. Vale. Lo que le acabo de vender yo me lo ofrece. Se la cacho el tío. Vale. Vale. ¿Qué era lo que...? A ver... Brasa latente. Ese recurso no lo tengo todavía. Yo creo que de momento, vale. Vale. Antes de nada, vamos a ver, porque en habilidades hemos desbloqueado muchas cositas. Vale. Espada del caos, habilidad de nivel 3. Vamos a ver. Vale. Esta está bien, me quiero. Eso también. A ver, combate elemental. Ah, para causar el daño a quemadura. Vale, esa no me interesa tanto. Este tampoco. Esta sí. Lo que pasa es que tarde o temprano la voy a tener que comprar. Vamos a mejorar un poquito a... Mira, Atreus. Aturdimiento al impactar, las flechas. Pues mira, le voy a comprar estas y esas. Combate mágico de Atreus, le tenemos mejorado a tope, genial. A ver, cuerpo a cuerpo. Vale, esta vale build también. Vale. Voy a ir gastando ya las habilidades. El hacha, ¿cómo lo llevo? Por cierto. Mira, aquí tengo una del hacha que no he cogido todavía. Ah, lo de marcar objetivos, vale. Esa de momento no me interesa. Y en el escudo, prácticamente las tengo todas compradas. Ultimátum furioso. Vale. Pues venga, de espada del caos, estas dos. Y total, las tengo que... Si quiero coger esta... Vale, esa no me interesa. Completo habilidades. Bueno. Vale. Enemigos. Mutación. Quieto parado. ¿Dónde vas tú? Eso. Quítame las pesadillas. Ya me encargo yo del señor. Señor ogro. Ven para aquí.
Buena, buena. Había quedado atascado, condenado. Esto antes para mí era un reto. Sí, pues ya. ¿Creían que eso ahora nos no iba a detener? Nah. Vale, ¿por dónde? No sé si hay algo más por aquí que no hayamos visto antes. Yo creo que esto lo tenemos todo bien explorado. Vale. Así que tenemos que seguir hacia la cumbre. Ese es nuestro objetivo. Otra vez roto. ¿Sí? Oye, empiezo a dudar del talento de Cindy. Puede que Brock tuviera razón. Vale. Hacha en mano. Vale, vale, vale. Pues vale. Ya podemos abrir este cofre. Vale, acero sólido. Ningún cofre por aquí, ¿no? A ver. Un cofre legendario hay por ahí, que no hemos abierto todavía. Bueno, ya tendré tiempo de explorar más a fondo para conseguir los coleccionables. ¿Por qué le has hablado así al enano? ¿No te cansa oírle hablar de él y de su hermano? Por supuesto. Pero no sirve de nada enemistarse con él. Tiene que saber la verdad, aunque le duela. Fue innecesario y descortés. Es mejor la verdad que la cortesía. Tu madre lo desaprobaría. Ella no era una diosa. Ella no era una diosa, dice. Este crío es un cachondo, ¿eh? Vale, ahí ya está todo cogido y nada. A ver, ven ahí para acá, que tengo caderitas que van a encantar. Podría abrir esto si tuviera viento de Helm. No. Pero no os tengo. ¿Por qué no? Casi hemos llegado. Sabes que soy capaz. Sí. Después de lo que has dicho de ella, lo dudo mucho. ¿Lo de que no era diosa? Ella era mejor que una diosa. Y tú no deberías deshonrarla. Bien. Pues llévala tú. Vale. Tenemos una puerta aquí. Vamos a abrirla. A ver.
No, ahí no. Ahí uno. No. Tienen que estar muy, muy juntos. A ver. Será que había dado antes, ¿no? A ver. No. ¿Y esto qué demonios es? A ver, ¿qué hay aquí? Cámara oculta de Odín. Vamos a ver. Exploremos un poco, a ver dónde vamos. A ver... No parece que haya demasiada altura. Vale, ahí estoy viendo un cofre. Esto tiene pinta de ser una cámara de las Valquirias, seguro. Vale. Bueno, pues... Ubicación encontrada. Cámara oculta de Odín. Vale. Pues sí, tiene toda la pinta. Mira, ahí hay una de las Valquirias. Ya os he comentado que las Valquirias son enemigos... muy, muy duros. Algo así como secretos. Que no son nada fáciles de derrotar, ¿eh? Pero podemos intentarlo una vez. Vale. Reliquia grabada de perseverancia. Vale. Bueno, pues... vamos a hacer un guardado, por si nos cruje nuestra amiga. Y vamos a intentar meternos a ella, ya que estamos aquí. Venga, a ver si hay suerte y la tumbamos. ¿Y por aquí qué hay? Aquí hay más cosas por ver, ¿eh? A ver, cofrecito. Y no hay nada más. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de darle caña a aquí de este cuerno. No, hasta que no la tumbemos seguramente. Bueno, deséame suerte porque es un enemigo chungo, chungo. ¿Qué hacemos con ella? Hagas lo que hagas, con cuidado. Vale. Vamos a ver si esta es asequible. La otra nos crujió. Veamos a ver esta. ¿Qué está pasando? Prepárate. No veo nada. Muy bien. Genial, estamos con lucecitas. ¡Fuego al lado derecho! Ya veo. Hasta yo. Bien, por ella. Venga, 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 la tenemos tocadita.
nuestra salud. Golpe para arriba, tumba, tío. Qué lástima, tío. Venga, que esta Valkyria la veo más asequible que la otra. A ver si la podemos tumbar. No hemos tumbado todavía ninguna. Prepárate. ¡Fuego a la derecha! Cuidado. Eso es. Vamos. Bien, bien, bien. Hasta yo lo sentí, hermano. Eso es. ¡Por la derecha, hermano! ¡Ahí! No puedo fallar eso, hombre. Bien. Fuego lado izquierdo. No. Vamos, lánzate. Te lo estoy esperando. Vamos, que se empieza por ahí. ¿Entras bien? Cuidado. No. Vamos, que la tenemos. ¡Vamos! Sí, señor. Me habéis liberado de mi forma corrupta. Tenéis mi gratitud eterna. Pero mis hermanas siguen atrapadas. Tomad mi yelmo. Buscadlas, liberadlas. El destino de las Valquirias depende de vosotros. Termo de Valkyria de Gatefull. Conserva algún vestigio de su espíritu que anhela reunirse con una sus hermanas. Una buena pregunta, pero no tiene respuesta fácil. Vale, busca más Valkyrias. Sé más que la mayoría. Casi toda su historia está envuelta en secretos. Mi experiencia guardiano, con legendario. Acaba conmigo preso. Estás esquivando la pregunta, cabeza. Como he dicho, hermano, es complicado. Corazón de Vanaheim. No sé por qué se han convertido en esas criaturas miserables, pero quizá si liberamos algunas más... ¿Que luchemos contra esas cosas? El destino de las Valquirias, chaval. No hay una empresa más digna. Será peligroso. Bueno, eso no te ha detenido nunca, ¿no? Ese es el espíritu. Venga, vamos. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Podemos tumbar nuestra primera Valquiria. Muy contento, por cierto. Venga, por aquí. Tengo localizada la de Alfheim, que es el Reino de la Luz. Esa es la que lo intenté un par de veces y me crujió. También es verdad que no tenía el nivel que tengo ahora, el nivel de equipo, más que nada.
Pero bueno, ya veremos, a ver. Iremos. Vamos a intentar por lo menos derrotar. Intentarlo por lo menos. Derrotar a todas, a ver si somos capaces. Bueno, yo creo que va a ser un buen momento para despedir el vídeo, que si no, se nos va de hora, como siempre nos pasa. Y lo vamos a dejar por aquí. A ver si encuentro un sitio donde. Tranquilo, donde despedirme. Venga, este me parece un buen sitio. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Yo os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.